Emotiva fue la final del torneo Interbarrios de Fútbol, que se disputó entre los equipos de Motos Durán y Londres, encuentro que se definió desde el punto de los 12 pasos. Allí el de mayor efectividad fue el conjunto verde. Sí, es un partido complicado, pero así son las finales, dale moral a la gente, que la gente venga y vea un bonito deporte, vea un bonito partido y qué más que se concrete con penaltis, es excelente, para mí una gran final. Una importante competencia que culminó en el primer trimestre del presente año, pero que desde el 2017 permitía la realización de actividad deportiva e integración de la comunidad. Sí, no, el objetivo es continuar y ojalá que haya muchas oportunidades para seguir haciendo deporte. Y la parte principal es que los muchachos participen y que no estén en otros vicios y en otras cosas, sino que hacer deporte sea algo importante para ellos. Pues sí, muy importante porque podemos integrarnos con los demás compañeros y también para que los demás no sigan en las drogas. El balance que deja este campeonato es totalmente positivo, ya que participaron más de 14 equipos del área urbana y rural del municipio. Bueno, finalizamos el torneo Interbarrios del año 2017, por motivo de que nuestra selección estaba participando en el Vacacional de la Estrella. Entonces hoy le estamos cumpliendo pues a nuestra comunidad, a nuestros deportistas. Un tercer puesto para el equipo de los Paisas, un segundo puesto para el equipo de Londres y campeón del equipo de Motos Durán. Muy pronto comenzará el torneo Copa de Campeones, una de las competencias deportivas más importantes del municipio de Urrao, que cuenta con la participación de equipos de localidades vecinas y los campeones de los distintos torneos locales.